Pues en primer lugar deciros que aquí aprendemos a ser cristianos en familia y aprendemos a vivir la familia como cristianos. La iglesia es una familia y la familia es una iglesia doméstica y necesitamos recuperar esos matices profundos de nuestra tradición cristiana para que nuestros hogares no se conviertan en lugares profanitos o paganitos donde Dios no cuenta, donde Dios no interviene, porque entonces se apaga la luz en los hogares y en el matrimonio. Por lo tanto, venir aquí, recuperar la luz de la fe, la luz del Evangelio sobre la familia es necesario. Yo invito a que lo hagáis y que invitéis a todos los que podáis. Para mí es sencillo, es una cuestión de aprender. A mí me encanta aprender, entonces aquí se aprende, aquí convives, aquí compartes y aquí te sientes alguien más dentro de una comunidad tan grande y tan hermosa como es la que nosotros vivimos y compartimos. Entonces, por eso y por el aprendizaje, fundamentalmente aprender. Esto es un poco más que una formación, o sea, esta es una formación que cuando hablas de una formación piensas que algo de estudiar, de sacar exámenes, y realmente esto no es eso, o sea, esto sí te formas, sí es algo que adquieres un nivel de conocimiento, pero para mí ha tenido un nivel de riqueza mayor, o sea, tanto como lo que he podido aplicar, porque muchas de las clases son prácticas, análisis un poco más de lo que es la vida humana, como lo dice el curso, amor humano, matrimonio y familia, o sea, el concepto de cómo nos relacionamos desde el amor como seres humanos, cómo eso lo podemos vivir dentro del matrimonio, dentro de todo lo que eso implica, las distintas realidades, etapas, problemas, situaciones y bellezas que se viven dentro del matrimonio. Y por supuesto el esquema de familia en el sentido amplio de la palabra, que familia es iglesia, familia es lo que conocemos como nuestra familia núcleo, donde vinimos, y nuestra familia la que decidimos tener a la hora que nos unimos a nuestro esposo o esposa y damos esa apertura a los hijos. En mi caso tengo ya un año, la formación es de 2 años. Y en este primer año hemos tenido muchas materias que a mí, yo siempre digo, me han hecho brillar los ojitos. Toda la parte de cristología que me apasiona, de ese sentido de antropológico, la teología del cuerpo. O sea, hay muchos temas que pudieran sonarnos un poco extraños por los nombres, pero que luego nos dan ese sentido como práctico de la vida y de en qué está sustentada nuestra fe. Toda esa parte teórica. Pero también es cierto que, por otro lado, hemos tenido materias, hemos tenido muchas clases que son muy actuales, o sea, de temas como la naprotecnología, como todo lo que es ideología de género, como todo lo que son los temas que nosotros, desde el Evangelio, desde el sentido de vida de fe que tenemos, tenemos que saber cómo responder ante eso y también en dónde está nuestra verdad para poder luego defenderla. También muchas cosas que yo había escuchado, pero que no sabía cuál era la postura de la iglesia frente a eso. Entonces, esto para mí ha sido, sí, una formación, también una oportunidad que me he dado de conocer otras personas, de relacionarme con personas que me han enriquecido de aquí de España, pero también de otros países. Una forma de integrarme aquí en Granada, que tampoco, como recién llegada, también era una forma que yo quería de integrarme desde esta perspectiva, de esta visión de la iglesia. Y para mí ha sido una riqueza grandísima. El deseo de que mucha gente conozca esta realidad es algo que yo quisiera trasladar fuera hasta de Granada, porque hay personas que vienen aquí a tomar la formación que son de otros lugares, que no son de aquí de Granada, y que encuentran igualmente esta riqueza.